¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a mi resumen de SmackDown del 16 de agosto del 2024. El programa comenzaba con la fiesta de celebración para Nia Jax como nueva campeona de WWE. La reina del ring llegaba precisamente como una reina, llevada en un trono hasta la pasarela. Una vez en el ring la esperaban Tiffany Stratton, Pretty Deadly y un montón de decorados. Recordad que todo esto lo ha organizado su buena amiga Tiffany Stratton. Nia Jax tomaría la palabra y le pide a todo el roster femenino que se incline ante ella, incluida su amiga Tiffy. Antes de hacerlo, Tiffy le pide que escuche el nuevo musical de los chicos de Pretty Deadly. La verdad que esta celebración como que no pegaba demasiado con el estilo de Nia Jax, pero sí con el de Tiffany Stratton. Y obviamente la gigante, pues se dio cuenta. Una celebración que, por cierto, fue interrumpida por Michin y su palo de kendo. Llegó al ring, se cargó a todos, incluidos a los pobres de Pretty Deadly, y se quedó con completamente sola para poner punto y final a este segmento. En backstage vemos una reunión entre Naomi, Bianca Belair y Jade Cargill. Confirmaron que la semana que viene estarán participando juntas en una lucha de relevos australianos. Pero antes, Naomi tendrá que lidiar con Blair Davenport esta noche. De repente aparece Carmelo Hayes y las tres se mofaron de sus derrotas contra Andrade. Pero Melo parecía tranquilo. Hoy tenía un plan maestro. Como curiosidad, chicos, durante este segmento se vio a una mujer en la puerta del fondo. No sé si es casualidad o qué carajos era, pero ahí estaba esa señora. La primera lucha de la noche sería esa tercera parte de la rivalidad entre Andrade el Ídolo y Carmelo Hayes. Recordamos que la semana pasada Melo le costó a Andrade una oportunidad por el título de los Estados Unidos. Y recordamos también que va 0 a 2 contra el Ídolo. Por lo tanto, una victoria era urgente para Carmelo Hayes. La verdad que siempre que estos dos se han enfrentado han sido el mejor combate de todo el show. Aunque tengo que decir que concretamente en este programa hubo un combate que fue incluso mejor. Pero vaya, que dieron otro auténtico recital. Una rivalidad que al principio pues no parecía ser muy importante, pero que poco a poco ha ido creciendo muchísimo. Tienen al público completamente metido en el bolsillo. Y me da a mí, panas, que no va a ser la última vez que los veamos enfrentados, ¿eh? Porque Carmelo Hayes se llevó su primer triunfo contra Andrade tras un todopoderoso paquetito. Después del combate, la cosa continuó, siguieron dándose, y no precisamente abrazos, hasta tener que ser separados por varios oficiales. Vemos ahora a Solo Sikoa en su camerino junto a Toma el Tanga. Este venía a entregarle su querido Ula Fala. El Tanga Brother le promete que cuando Roman Reigns vuelva al ring, le va a arrancar cada una de sus extremidades. Solo Sikoa dice que pase lo que pase, Roman Reigns no puede recuperar el collar de jefe tribal, porque básicamente si no, se le acaba el chollo. Esta noche se volverán a encontrar y Solo Sikoa está seguro que será reconocido por el original Tribal Chief. Ahora tenemos el peor y también más aburrido combate de este programa de la marca azul. Naomi y Blair Davenport continúan con su feudo en una lucha individual. Veníamos de un combate rápido, frenético, de mucho nivel, como fue el Carmelo contra Andrade. Y luego te ponen este combate lento, con el público apagado a más no poder, y es que te duermes, chicos. Eso sí, al final Blair Davenport logró sumar una importante victoria tras aplicar su clásico rodillazo en el rostro de la reina del Glow. En backstage vemos a los de A-Town Down Under conversar antes del combate que tenía Grayson Waller. El australiano dijo que sería una victoria fácil contra Kevin Owens. Lo que no sabía es que el propio Owens estaba detrás suya. Un Kevin Owens que le dio la razón. Dice que lleva tiempo siendo un completo perdedor. Igualmente, les daría un chopazo en el pecho a cada uno y les dijo que los espera en el ring para ver si es tan fácil derrotarle o a lo mejor no lo es tanto. Antes de ese combate, WWE nos
mostraba algunas imágenes de Afa Noai, mitad de los Wild Samoans y tío de Roman Reigns, quien había fallecido horas antes de que el programa empezase. Recordamos que hace algunas semanas falleció su hermano Sika y ayer, por desgracia, lo hacía él. Desde aquí deseo que descanse en paz y le mando un sincero pésame a su familia y seres queridos. Ahora se venía esa lucha mano a mano entre Grayson Waller y Kevin Owens. Este último es el actual retador al campeonato indiscutido de Cody Rhodes, cosa que según él no merece. Pero bueno, era importante que ayer Kevin Owens no solo se llevase la victoria, sino que se llevase un victorión. Es decir, una victoria contundente sobre su rival. El combate la verdad que nos dejó varios momentos divertidos, como este de Grayson Waller sentado en el público, mientras Kevin Owens le aparecía por detrás. Algo que todos esperábamos de este combate era la dichosa separación de Waller y Theory, que parece que nunca llega. Y efectivamente, chicos, tampoco llegó en esta ocasión. Lo que sí que llegó fue primero un stunner y luego la popa powerbomb que le dio la victoria a Don Kevin Owens. Después del combate, Waller y Theory pillaron cada uno una silla metálica y se fueron a por KO. Lo que no sabían es que Cody Rhodes aparecería al rescate. Kevin Owens agarraba el cinturón, se lo entregaba a su amigo y abandonaba el cuadrilátero después de haber recibido una salvada completamente histórica. Vemos un vídeo de Santos Escobar reunido con el resto del legado del fantasma en el restaurante. Confirma que la semana que viene se enfrentará a LA Knight y que le arrebatará el cinturón de los Estados Unidos. Un Santos que despidió la promo diciendo que cuando lo derrote, todo el mundo coreará Escobar. ¡Sí! El mismo LA Knight aparecía en escena para responderle. Que por cierto, hace unos días le cambiaron un poco el tema de entrada y yo ni siquiera me di cuenta. No entiendo por qué carajos tocan las canciones que ya funcionan, pero bueno, es igual. Total, chicos, que el campeón salió para decirle al latino que la próxima semana morderá el polvo. Dice que será una basura y todo lo que Santos le quiera llamar, pero que hoy, mañana y durante mucho tiempo es y será el campeón de los Estados Unidos. Vemos a Michin hablar con Chelsea y Piper en el backstage y les dice que se ha ganado una oportunidad titular contra la reina Nia Jax. Una Nia Jax que aparece de la nada para estamparla contra la puerta de la oficina de Nick Aldis, quien luego tuvo que salir para detener a la campeona antes de que siguiese con la paliza contra Michin. Se venía ahora ese DIY contra Street Profits para decir a los nuevos retadores de The Bloodline. Os aviso de que este combate es considerado contenido para adultos. No hubo sangre, pero sí que hubo tremenda dosis de sexo. Fue sin lugar a dudas uno de los mejores combates por equipos que yo he visto en todo el año 2024. DIY la semana pasada comentaron que esta lucha nos haría recordar a la era Black and Gold de NXT. Y la verdad que no dijo ninguna mentira. Es un combate para verlo una y otra vez en bucle, para ponerlo también en las escuelas de luchas táctil. ¿Tuvo un ritmo alto? No, altísimo. Vaya nivel de cardio que tienen estos cuatro, ¿eh? Un combate frenético, dinámico, con una calidad de movimientos brutales, repleto de falsos finales que parecía que cualquiera podía ganar, y con un público enchufado, no, lo siguiente. En resumen, amigos, fue un banger de manual. Los pobres de DIY se quedaron a las puertas de la victoria, ya que finalmente fueron los Street Profits y desconectaron el Doomsday Blockbuster y la cuenta de 3 que les daría el triunfo y que los convertía en los nuevos retadores a los títulos por pareja. Antes de continuar con el resumen, os recuerdo que si queréis comprar la mejor, más barata y más rápida mercancía oficial de WWE, lo podéis hacer en Fanatics. En la descripción del vídeo tenéis el enlace hacia la tienda y si utilizáis el código ROLSOGAMES podréis comprar cualquier producto con un 15% de descuento. Estábamos ya en el segmento final de este programa, los 8 minutos de mayor grandeza de toda la noche. Solo Sikoa aparecía junto a Tama Tonga, pero sin la presencia del botch humano de Tonga Loa. Un Solo Sikoa que pide a Roman Reigns que si quiere Lulafala, pues salga a recuperarlo, que no tiene mucho más misterio. Y efectivamente, Roman Reigns apareció. El OTC recibió una tremenda ovación del público y subió al ring para encararse con el anticarisma samoano. Sin decir ni una sola palabra, empezaron los golpes y la verdad que todos a favor de Roman Reigns. Si la semana pasada pudo con 3, obviamente en este programa pudo con los 2 sin ningún tipo de problema. Un Roman Reigns que se quedó solo en el cuadrilátero con vía libre para
para recuperar su querido Hula Fala. Lo agarró, se lo volvió a colocar en el cuello después de más de 4 meses y el público era una olla a presión. ¡Qué manera de reaccionar a ese momento, chicos! Cuando todo parecía ir bien, Jacob Fatu regresaba de lesión tras SummerSlam y no solo atacó a Roman Reigns, sino que machacó él solito al Original Tribal Chief. Al igual que otros tantos rivales de la nueva Bloodline, Roman Reigns acabó estampado en la mesa de comentarios tras recibir la triple Powerbomb. Y con esto, panas, poníamos punto y final a un nuevo episodio de SmackDown. Vamos a comentar lo bueno y lo malo del programa. Me quedo con esa ceremonia de Nia Jax, que seguramente a muchos de vosotros os habrá parecido ridículo, pero ese era justamente el objetivo de este segmento. El Andrade contra Carmelo Hayes, un completo banger, que me den más combates entre ellos, que me los den en vena. Luego el Grayson Waller contra Kevin Owens, no ha sido espectacular, pero ha sido entretenido, la verdad. El Street Profits contra DIY, lo que digo, una de las mejores luchas por equipos de todo el año, pero además con muchísima diferencia. Y por último, el segmento final. Desde la aparición de Roman Reigns, que eso siempre es un auténtico notición, cómo se carga a los dos, y ojo con Jacob Fatu, que desde que llegó se nota que WWE tiene muchas esperanzas depositadas en él. Pero es que lo de ayer fue increíble, porque él solo se cargó a Roman Reigns, a un hombre que pudo con toda de Bloodline junta, pero en cambio no pudo con un solo tío que se llama Jacob Fatu. Espero de corazón que más pronto que tarde tengamos un combate entre él y Roman, porque me llama bastante más la atención que el de Roman contra Solo Sikoa. Y lo malo de este programa, pues el Blair Devenport contra Naomi. Me ha parecido el combate, sin lugar a dudas, más flojo de toda la noche. Un SmackDown que ha estado bastante mejor que el de las últimas semanas. Le vamos a poner un 8 sobre 10. Y ahora quiero saber vuestra opinión en comentarios. Y oye, si os ha gustado el vídeo, agradezco que os suscribáis al canal y que rompáis el botoncito del like. Yo no me voy a marchar sin antes mandar un saludete a 5 miembros del canal. Hoy saludamos a Leo Messi, a Leo Escalante, a Pablo Esteban, a Eddie y al Joker78. Muchas gracias, chicos. Si queréis que os salude en el vídeo de mañana y participar mensualmente en sorteazos como este, solo tenéis que ir a la descripción del vídeo, clicar al enlace de la membresía y uniros a cualquiera de los 4 niveles disponibles. Además, me estaréis ayudando muchísimo a seguir con el contenido diario del canal. Si os ha gustado este resumen de SmackDown, os dejo por aquí uno de mis últimos vídeos, que yo creo que también os va a molar bastante, panitas. Y muy importante, para que estéis al día de todo el contenido que va llegando, suscribíos. Y sin más, señores, que tengáis un muy buen día. Yo os mando un saludete y adiós.